la primera división administrativa para la Nueva Guatemala de la Asunción es del año de 1780. La historia del barrio de La Merced está ligada al traslado de la ciudad de Guatemala. Para nosotros es muy importante recurrir a la de 1791, porque aquí encontramos la división entonces en lo que son los cuarteles y los barrios. El cuartel de la Catedral, el cuartel de la Escuela de Cristo, el cuartel de La Merced, el cuartel Candelaria. Y cada uno entonces de estos cuarteles está dividido en barrio. El punto de partida de un barrio en la antigüedad era el templo. ¿Sería este el caso de La Merced? Donde las personas se identifiquen, porque lo más importante es de que cada persona que vive en el barrio esté identificada con el mismo. ¿Qué características tiene el barrio alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes? Es un barrio residencial, pero también tiene algunas actividades comerciales, una función religiosa en torno a la Semana Santa y a otras actividades propias de la iglesia de La Merced, tradición oral muy fuerte y arquitectura bastante variada. El barrio cubre un área que inicia desde la 9ª avenida a la 12ª avenida y de la 1ª calle a la 7ª calle de la zona 1. Son en total 27 manzanas. Cuenta la leyenda que una monja radicada en Francia era muy devota. Le pidió un deseo a Dios. Esto era que le revelara cómo era físicamente su hijo Jesucristo. En sus sueños, Dios le reveló que había una imagen que se parecía a Jesucristo, y esta era la que se venera en el convento de Nuestra Señora de las Mercedes en Guatemala.